Vamos a dar comienzo a esta serie de charlas. Esta es la tercera de El viaje de uno y el uno, y cómo son espejos y cómo somos espejos del uno, y vamos a descubrir y develar cómo es todo esto. ¿Cómo es todo esto? ¿Sí? Vamos a buscar que no nos distraigan las cosas. ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo mi vida es un espejo del uno? Ahora les voy a contar el viaje del uno y van a ver que toda nuestra experiencia divina es un holograma del todo lo que soy. Un planeta, el viaje de una persona, el viaje de un diamante que fue carbono, o el viaje de un hermano galáctico, es todo un mismo holograma del uno, en constante perfectibilidad. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, vamos a descubrir que esas leyes son multidimensionales, galácticas, cósmicas e individual. Todo en un gran ensayo y error, en una constante búsqueda de la perfectibilidad. Tu vida, y por eso estoy y estamos conociendo las leyes del uno, para aplicarlas ahora a conciencia en el viaje al país del más acá, en el viaje de retorno al uno, que hoy comienzo a explicárselo, y cómo todo está conectado y relacionado con todo. Esto es maravilloso. Lo que hoy les voy a compartir, mis amigas, mis amigos que me escuchan por internet, o al que les llegue este audio, no importa cómo, aunque sea a través de un amigo, era contado en los misterios mayores de todas las grandes y verdaderas escuelas iniciáticas. Y esto era un conocimiento que se entregaba después de años de estar en las escuelas, por ejemplo, en la escuela platónica, que se enseñaba esto que les voy a dar hoy, después de 5 años de silencio, sirviendo a otros discípulos que ya habían pasado esos 5 años y estaban por los 25 años, que llegaban a estos conocimientos, que eran conocidos como grandes iniciaciones. Este conocimiento que voy a transmitir está permitido a nivel de evolución consciente por lo que se llaman rondas, lo que llaman razas raíces. Este es el tiempo planetario del planeta Tierra en que esto se tiene que hacer masivo. Personas como yo, que hemos estado con personas que fueron recibiendo estos conocimientos, yo desde mis 9 años, y que hoy es el tiempo planetario de que esto se difunda. Les voy a contar el viaje. Ahora no es de uno, como fui explicando en los 2 primeros, del uno. Cuando se hacían estas eran iniciaciones, es más, estaba tan denso o con poco campo magnético de luz la Tierra, porque estaba evolucionando, que estos conocimientos se hacían con plantas sagradas para poder expandir la conciencia. Se sabía que unos pocos iban a transmitir esto en otros lugares del planeta, dándole distintos nombres de escuelas iniciáticas, de acuerdo a esas escuelas. Se fue contando este mismo cuento que les voy a contar, como la Trimurti hindú, o como el panteón hindú, o como el panteón romano, o como el panteón griego. Fueron tomando distintos nombres, hasta de dioses, el viaje del uno.
Yo no le voy a dar nombre alguno, no le voy a dar nombre de Alá, y esto es conocido por los sufíes muy avanzados, o por la Kabbalah, o por conocimientos sánscritos a nivel budistas. Esto yo les voy a dar sin nombre, pero este cuento es la historia del uno. Llámalo Brahman, llámalo Alá, llámalo Adonai, es lo mismo. Pero ya no puede mantenerse en circuitos cerrados, porque viene el tiempo de la unicidad. Y todo esto se tiene que saber. Yo les voy a contar una historia que afortunadamente lo explica la teoría de las cuerdas, la física cuántica. O sea que esto ya es de conocimiento. Vamos a hablar, en vez de slokas, como lo nombran el hinduismo, de dimensiones, cielos, moradas, decía. Hay muchas moradas de Dios. Esta es una de ellas, la tierra. Y por ahí Santa Teresa escribía las siete moradas. Y hablaba de cielos y estados de conciencia. Y de esto habló a lo mejor Thomas More en La Utopía, de estos cielos venideros. Y de esto se habló en los mayas, en los incas, en los aztecas, dándole cielos, el cual invocaban, o los chamanes, diciendo los cielos de los abuelos, los cielos de los apú, los diferentes campos energéticos. Pero es lo mismo. Y hoy se los voy a hablar con síntesis. ¿Preparados para el viaje? Yo voy a evocar campos energéticos dormidos de lo que se conoce, por ejemplo, el viaje chamánico, la memoria antigua. Yo las voy a reconectar, la vamos a... Ábrase memoria antigua, dicen algunos ícaros, escondidos en el agua, en el fuego. Ábrete corazón, ábrete entendimiento. Hoy vamos a ver la historia del viaje de nuestra razón de ser. Se devela el de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. En el famoso, esto estaba en los misterios de Eleusis, que al entrar decía el famoso, conócete a ti mismo. Tadvanasis, dicen los budistas, tú eres el aquello. ¿Qué es el aquello? Un viaje. A partir de hoy, viajero soy, toma otra categoría, la existencia toda está de viaje hacia un diseño de perfectibilidad donde todos ganan. Y hoy nos vamos a entrar en el carril de alta velocidad del viaje. Hay un misterioso uno, el innombrable, el Brahman, el aquello, el origen, que decidió soñar y crear un mundo de sueños. El aquello, el innombrable, soñó y creó la dimensión número 12, con 12 mónadas. Soñó que era 12, así como vos soñás con mucha gente en tu sueño, y todos son vos, tanto el que te está persiguiendo como el perseguido. Solo que vos crees que sos el perseguido, no recordando que el que cree que es perseguido, o sea, el perseguidor, también sos vos, pero decís la mafia, o un perro rabioso, o un león
y yo soy el que me identifico más con la amenaza y no con quien amenaza. Soy los dos. Soy el soñador y lo soñado, el tejedor y el tejido, dicen las antiguas tradiciones chamánicas. Resulta que el soñador primero soñó que eran 12 y se creó la dimensión 12. Esas mónadas, esos 12 espíritus, dijeron: unos nos vamos a quedar acá y otros vamos a soñar, porque tenemos que hacer lo que el soñador me dijo que haga, porque yo soy hecho a imagen y semejanza del gran soñador. Algunos se quedaron en esa dimensión, la crearon, la descubrieron, la soñaron y dijeron: recibo la orden del soñador que tengo que dormir y soñar que soy muchos, así como soy el sueño de un soñador, Borges. ¿Es un cuento de Borges? Este es un cuento que se conoce en todos los círculos esotéricos. Y esa dimensión 12 soñó que eran muchos y creó la dimensión 11. Tengo que acotar algo. Hay escuelas esotéricas que dicen que son 7 dimensiones. Y hay otras, más actuales, que toman de las octavas del piano las notas negras y son 12. Entonces, decir 7 o decir 12, yo no voy a sacar el 12, voy a decir 7, pero es lo mismo. Entonces, la séptima dimensión creó la sexta. Ahí se quedaron algunos siguiendo, investigando el sueño de la sexta dimensión, y algunos decidieron soñar y crearon la quinta dimensión o la décima dimensión. Es lo mismo, pero yo llega un momento que esos soñadores recibían la orden del primer soñador, que tenían que soñar, y creaban realidades más densas. Podríamos hablar hoy molecularmente, atómicamente, más lentas. Y los que se quedaban creaban escenarios 12, 11, 10, 9, hasta que los soñadores de la segunda dimensión, así, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, hasta que se llegó a una dimensión que el primer soñador le dijo a sus sueños, y sus sueños a la vez a sus sueños: deténganse, regresen al hogar, pero experimentando los escenarios que crearon. Y los que habían llegado a la dimensión 1, vamos a llamarle carbono, oxígeno, hidrógeno, tenían que volver experimentando cada escenario que habían creado, sabiendo que se iban a olvidar que eran sueño del sueño del sueño del sueño, y tenían que ir recordando en la medida que iban experimentando el escenario el camino de retorno. Espíritus que iban a encarnar en los escenarios que ellos mismos crearon, pero siguieron soñando, y ahora hay que hacer un despertar de a poco. Yo tengo que despertar. Entonces apareció la película El Origen, que hay alguien que sueña y se mete adentro con DiCaprio hasta llegar a la cuarta dimensión. Y él tenía, pero en las dimensiones más profundas, mayor era el tiempo y hasta podían olvidarse. Tenían que ponerse pistas, porque si no se quedaban 50 años del sueño, que estaba soñando una hora, pero que en el segundo sueño eran
20 días, que en el tercer sueño eran 20 años y que en el último sueño eran 50 años. ¿Se acuerdan de la película? Se los tomo porque estas películas están hablando de lo que vamos a develar. Todo esto que les explico es cuántico. ¿Pero cómo es esto? Bueno, cuando el oxígeno, el hidrógeno y el carbono decidieron hacer la experiencia de la primer dimensión para volver a la segunda y experimentarla, a la tercera y experimentarla, a la cuarta, sí, hasta llegar a la número 12, crearon la tabla periódica de los elementos. Y se creó el elemento tierra, agua, aire, fuego, éter y helio, el Merkabah. Pero en la medida que evolucionando, el elemento de la primera dimensión, que es totalmente el mineral, que es el diamante, que es el rubí, en su máxima expresión, desde el carbono, se dividieron los campos de la evolución en muchas evoluciones. Pero una de esas evoluciones se llamaron la evolución de los elementales o Elohims, y otro se llamó el reino mineral vegetal, segunda dimensión, vegetal y animal. Y a paralelamente otra dimensión donde están de viaje de retorno, pero haciendo experiencia dentro de las experiencias, dentro de las experiencias. Así como un matrimonio tiene hijos que hacen experiencia y los hijos tienen nietos que hacen experiencia, todo es el mismo modelo holográfico. Y entonces estos espíritus que experimentaron el reino mineral y vegetal terminan la segunda dimensión y empiezan la experimentación de que el mineral, vegetal y animal sigue evolucionando y se creó la humanoide. Tercer dimensión es humana, evolución de las otras anteriores, y esos espíritus que tenían que ir y encarnar, iban perfeccionando esos escenarios, porque el uno dijo: vuelvan a mí, pero sigan experimentando, porque yo sigo creciendo, porque no estoy acabado, me perfecciono gracias a ustedes, a mis propios infinitos viajes, hasta volver a recordar que era el sueño que soñaba, y recordé que yo estaba en un sueño que soñaba, de primera dimensión densa, más sutil, a más sutil. Y cada una de estas dimensiones tiene 12 grados, porque como es el todo, es en el uno, la teoría del holograma. Yo tengo un cuadro holográfico que si lo rompo está todo el cuadro ahí adentro. La red de Indra le llaman los hindúes. Pitágoras lo llamaba la música de las esferas. El Akasha le llaman los hindúes. Bueno, nosotros somos espíritus que estamos encarnados haciendo la experiencia de volver al hogar, recordando que yo soy uno con el todo lo que es, y hay un momento de la evolución humana en que evoluciona y se vuelve uno, conciencia de unidad y conciencia de perfectibilidad. Y el viaje se hace a nivel consciente. Llámale viaje, llámale evolución consciente. Y yo empiezo a recordar con un cuerpo encarnado de mineral, vegetal y animal, en toda una perfectibilidad humanoide, que fue dejar las garras, dejar los pelos, pasamos del Homo erectus al Homo sapiens, en esos niveles más evolucionados. Y esto no solamente ocurre en la escuela Tierra, hay muchas escuelas Tierra, y hay muchas escuelas humanoides, que algunas ya están terminando los grados, otras en mitad grado y otras en comienzo de grado. Pero he aquí que nosotros, como humanoide, combinado con muchas razas humanoides en nuestro genoma humano, estamos evolucionando un montón de razas en este lugar precioso que se llama la Tierra, de alta polaridad de experimentación, de alta escuela casi universitaria, superior a la universitaria, donde estamos haciendo la experiencia del me quieren, no me quieren, tengo, no tengo, valgo, no valgo, que como, que no como, como arre...
y llegando casi al final de los grados últimos, casi en el 10, 11, 12, era de Acuario. Pero tenemos que hacer los últimos grados encarnados en la materia, lo que vivimos entre cielos. Recordar aquí, darle posibilidad que esta materia, el espíritu recuerde que hay una boda alquímica entre el espíritu y la materia, y yo tengo que encarnar cuerpo físico sabiendo que espíritu soy de retorno al hogar, creando acá el cielo en la tierra. Pero hay gente que ya pasó de estos grados, sí, son nuestros guías de quinta dimensión, de sexta y de séptima, que están guiándolos para que suban aquellos que están en el grado inferior, y eso se llaman nuestros hermanos mayores, de planos materiales y de planos dimensionales. Pero les tengo que poner lupa a este viaje. Ese espíritu que encarna la materia como mineral, como vegetal, ta, 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 es uno de esos 12 soñadores primeros al cual yo pertenezco, a uno de sus sueños que soñó que soñaba, que soñó que soñaba, que soñó que soñaba. Por lo tanto, ese espíritu que está en la dimensión 12, de esas 12 mónadas, tiene un montón de partes que están en la primera dimensión, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, ya evolucionando. Yo, cuando me conecto con mi espíritu, me conecto con todo el viaje de regreso de aquellas partes de la mónada que están siendo llegando al hogar, y tengo toda la información y puedo acceder a todo el conocimiento del espíritu mónada al cual pertenezco. En estos niveles de la conciencia humanoide. Y cuando digo espíritu soy, me conecto con todas mis partes de un mismo cuerpo espíritu, el cual en la dimensión, vamos a llamarle si tiene siete, sexta, en las últimas, esos 12 tienen que hacerse uno en la dimensión 12 para ser absorbido por el uno. Porque en el viaje de retorno todo se unifica y llega a uno. Todas las partes se vuelven uno. Vísteme despacio que estoy apurado. Bien. Entonces, cuando yo empiezo a decir que espíritu soy, yo puedo acceder a toda la información aprendida por los que ya están en la quinta dimensión y los llamo mis guías. Que son parte de mi cuerpo espíritu, y que algunas partes yo experimenté en vidas anteriores, pero llegaron antes que yo y me esperan, porque ellos al servirme pasan una evolución mayor. El servicio, el dar es evolución, el ayudar a otros, se llama amor. Y es una ley de la evolución. Más amor es tan embriagante que nos estaríamos borrachos de amor. Vamos de a poco. Pero yo puedo acceder, cuando hago conciencia de unidad, y ahora estoy dándole conciencia multidimensionalidad, bueno, pero hay más lupa. Yo en mi evolución humana, dentro de ese espíritu mónada, tengo muchos hermanos antes o después o igual que yo. Y tengo que conectarme con todos ellos, y esto se llama una evolución verticalizada, que voy hacia el uno, y una evolución horizontalizada. O sea que
puedo acceder a todo lo aprendido y yo enseñarles a lo que están en una realidad paralela del planeta Tierra o semejante de la misma mónada espíritu y enviarles campos bendicentes. Porque resulta que yo tengo realidades paralelas, gemelas, de la misma mónada en semejantes tiempos de la Tierra. Y a veces quedan abiertos cuando yo abro archivos acásicos y me intoxico con ellos. Y yo hoy tengo que decirle que los tenemos que cerrar y solo conectarnos desde el diseño soy. Porque a veces abro vidas paralelas que en algunas no estoy muerto, pero que soy yo. No, porque yo soy espíritu soy. Y soy yo porque estoy en el cuerpo de esa mónada. Pero también tengo vidas experimentadas humanas y vidas paralelas hermanadas, porque somos familia, todo es uno. Todo esto lo está explicando, con otras palabras, la física cuántica, la teoría de las cuerdas. Yo soy un holograma dentro de un holograma dentro de... Mi célula es Eduardo. El tejido de esa célula que interviene es Eduardo. El órgano que pertenece a esa célula es órgano, célula, tejido y Eduardo a la vez. Pero a la vez es todo el conjunto de partículas. Pero a la vez es todo el conjunto de moléculas y me voy haciendo uno. Porque estoy tejiendo, se llama el campo unificado, la red, el enrejado cósmico y multidimensional. Y lo estoy recordando en esta charlita que tienen con Edu. Y al recordarlo los estoy reconectando, se pueden sentir hasta vértigo hoy. El que me escucha o el que está acá presente. Y los estoy reconectando. Por alguna razón vinieron, ustedes me crearon. Pero soy uno con todas esas realidades y uno con mi propio viaje a la vez. Y mi viaje puede empezar a modificar al todo y el todo a cada parte. De las canciones del grupo Viajero Soy, busquen la red de Indra y escúchenla. Está a disposición en las charlas mías. Todas las canciones que hacemos es para que ustedes, a través de una canción, les recuerde lo que les explico acá, porque si lo tienen que explicar a otros cuando salen de acá no saben cómo. Además, no saben ni lo que vinieron a la mañana, lo que hablé a la mañana. Esto es energía, no es información. Y vos que no viniste, las recibiste. Y vos que recién me escuchás, estás recibiendo todas las anteriores. Porque lo que trabajamos es energía, campos bendicentes. Y ahora vamos a cerrar todas las compuertas abiertas. ¿Cómo, Edu? Si decís, sí quiero cerrar las puertas, porque esto que estamos haciendo es meditación. Y estamos navegando sin necesidad de poner mudras ni estar con los ojos cerrados. Vos sos conciencia, ya no sos tu mente. Yo te estoy conectando todos tus cuerpos con tu espíritu. El espíritu está a través mío hablándote y recordándote y reconectándote y sanándote. Es así de sencillo. Es así de sencillo que en Dios vives. ¿Ahora entendés? En Dios te mueves y tienes tu ser, tu viaje. Formas parte de un todo. Porque a la larga esos 12 son uno. Entonces detrás de la trama y detrás de la trama y detrás de la trama es un único viaje que viaja. Eduardo,
la célula de la rodilla de Eduardo, el aparato digestivo de Eduardo o el hígado de Eduardo, o la retina de Eduardo, o las partículas que forman la célula de esa retina. Es un único viaje que se reconecta. Este es el viaje del uno. Y nosotros podemos conectarnos verticalmente ya hacia arriba y horizontalmente con mis realidades. ¿Y sabes por qué te atrae tal animal? ¿Por qué te atrae tales piedras? ¿O por qué te atrae tales flores? Porque en un plano de la segunda dimensión o primera, lo sos. Porque en un plano de una realidad del pasado de la Tierra, naciste como hindú y hoy te atrae lo hindú, o lo chamánico, o lo mesoamericano, o lo japonés. Porque todo lo que te atrae en el holograma de tu vida, lo sos. Sos montaña si vivís en la montaña, y sos océano si vivís cerca del mar, o sos reino mineral si vivís en un bosque. Y por algo te atraen las sirenas, porque a lo mejor una parte del espíritu soy es sirena o es hada, y te atraen las hadas. O sos un arturiano humanoidemente dentro del viaje de uno de esos 12 que sueña, y te atrae lo arturiano o lo pleyariano. Está en tu diseño, hay un diseño general, galáctico y multidimensional al cual perteneces. Y como es arriba es abajo, hay un diseño de tu actual viaje sagrado de la hora, que estás donde tenés que estar. Y vos te vas a conectar con todos tus diseños, el diseño personal, el diseño holográfico con tu familia, el diseño con tu lugar donde estás viviendo, el diseño del país que vivís, el diseño del continente que vivís, el diseño del planeta en el que vivís, el diseño del sistema solar, donde perteneces como sistema, que es la Tierra, pero perteneces a un diseño mayor, que es el logos solar, logos planetario, todo lo sos, aquí y ahora. Ahora lo estás recordando. Sos el diseño de la galaxia al cual haces el viaje. Estamos de viaje, de visita, siempre de viaje. Ni te pertenece la casa aunque tenga un título a tu nombre. Es parte del viaje. Ni te pertenece la tierra, ni importa si sos originario de la tierra. Sos originario del origen, del soñador. Y es el tiempo planetario de recordarlo. Faltan 2 encuentros más, hay más. ¿Estoy conectado con el todo? Sí, y orgánicamente, así está. Pero a algunos les toca hacer el hígado del cuerpo del uno, a otros les toca hacer el corazón, a otros les toca hacer la sangre. Pero guarda, que la sangre puede llegar a ser en su momento neurona del cerebro, la neurona del cerebro puede llegar a ser el ano. Porque acá no hay importante, hay experiencia. Es un Dios vivo, no acabado, con infinitas posibilidades de camino, que vos podés hacerle la diferencia al uno. No está todo acabado, no es un Dios muerto que vas al cielo o al infierno. No es un Dios perfecto, Él es perfecto porque es imperfecto, porque es dinámico, porque está en constante perfectibilidad. Vos, según lo que comes en tu libre albedrío, según con quién estás en tu libre albedrío, elegís tu relación vincular, o estar con vos, o estar en la naturaleza, o estar en un paisaje urbano. Tenés libre albedrío. El uno te necesita libre. El uno necesita que seas aventurero, creador,
quiere que salgas del sueño detenido de la dualidad. Ya pasaste ese viaje, estás pasando a un nuevo nivel de la escuela planetaria. Creador soy, creador de realidades soy, porque te estás preparando al quinto viaje, al que puedes venir o no encarnar a voluntad, al que ya no tenés karma porque entendiste la ley, solo dharma. Puedes venir o ir a otros planetas donde ya la gente encarna con cuerpos de tierra, terreno, y ya es un paraíso que conquista, no con guerras, sino con amor, galaxias. Pero galaxias 3D, no, galaxias multidimensionales, de quinta, de sexta. Tu juego, tu tránsito es bellísimamente creativo y evolutivo. Eso es Dios. Y vos podés ser uno con Él y ser un generador de belleza, una generadora de amorosidad, una generadora de energías bendicentes en tu pueblo y en tu familia. No le importa cómo, como más te haga feliz, porque esa es la voluntad de Dios, la perfectibilidad. Somos energías bendicentes. Es hora de serlo a conciencia para que tu hacer sea ético y estético. En todo momento, en todo lugar, en el único tiempo real, eternamente aquí y ahora. Veo sonrisas en los que me miran ahora acá, no lo sé, vos que me escuchás. Esto tenemos que recordar, lo que así es el juego de Dios. Les da placer, están recordando. Se identifica. Yo les recuerdo, yo no les enseño. Esto ustedes me crearon a mí para recordarlo. Esto no es un curso, esto no es un taller. Esto es un momento sagrado pactado desde antes de nacer. El que me escucha o el que está presente hoy, o el que me va a escuchar. No hay tiempo en la conversación. No hay tiempo en internet. Pueden escucharme dentro de 15 años. Por algo existe internet. Porque así funciona el universo. Todo conectado con todo, y la información cuando quieras, en el instante que quieras. Solo abrite a que tenés todas las capacidades, al contarte este cuento, para que se despierten talentos y capacidades donde nos conectamos con la existencia toda y donde nuestra vida es otro modo de vivir. Y lo vas a hacer ahí donde estás, no tenés que hacer nada. No es mejor ni peor nada, lo que te haga feliz. Y lo que no te hace feliz, soltalo, que si no, no vas a poder acercarte a lo que te hace feliz. Soy feliz con quien estoy, soy feliz con lo que hago, soy feliz conmigo mismo, con lo que tengo. Ya acá no hay asesores financieros, hay pura intuición de lo que vas a hacer de vos. Acá no hay qué conviene o no conviene, si comprar dólares o no, si vender o alquilar. Acá conviene tu diseño. Diseño soy. Sean fieles a ustedes mismos, como lo es el uno a sí mismo. Nada más por hoy. Tienen bastante. Mañana encontramos en el cuarto encuentro, vamos a recordar un poco más. Lo demás se activa solo, se hace solo. Es así de sencillo. El universo no lo hizo una lucha entre el bien y el mal. Era parte del juego para salir de las creencias del bien y del mal, de la dualidad. Terminaron los infiernos, terminaron los demonios. Todo era un juego bendicente.
yo lo tenía que trascender, transitar, experimentar de mil modos, creando religiones, creando guerras, matando o muriendo por la fe. Ahora se te invita a que seas uno en Dios, como voluntad de Dios que es luz, como voluntad de Dios donde todos ganan. No existe la victoria de la luz, siempre estuvo ahí. Era un estado de conciencia a la que había que llegar. Yo les puedo garantizar que el planeta Tierra ya ascendió. Ya la bicicleta anda sola. Ya está todo a tu disposición. Pero el libre albedrío, de ti dependes. O te sigues hechizando, o ya es hora de llamarte mago, maga, pero es más profundo aún, la magia. Nada más por hoy, ahora sí. Hasta el próximo hora, le decimos a la gente amiga. Hasta el próximo hora.